anglicismos traducidos a mi alma mater, porque allí me gradué. En el comienzo de un nuevo milenio, el clamor por un orden social más justo sigue interpelando a docentes y alumnos como exigencia del Evangelio, porque en la justicia y la verdad se construye la civilización a la medida del hombre. Muy importante, es un país de mayoría católica, absolutamente. Piense que es un país formado básicamente con inmigración italiana y española, que han traído su formación y su tradición católica sumada a la obra evangelizadora de los primeros tiempos, de la colonia. Así que hay una profunda devoción, un gran seguimiento y cariño por su santidad, Juan Pablo II.